Thank you very much. It's a great, really a great honor for me to be here with you. It's a privilege for me to be at this university, at this space that is so important for the study of Mexican matters, the place where that treasures maybe the most valuable collection of Mexican history that is here in the Benson Library. And I'm really honored to be here in the annual lecture on contemporary Mexico. And I also feel privileged to be the person that re-inaugurates person-to-person activities in the here, and to have the possibility of re-encountering 3D human beings and not simply flat images in the Zoom screen. So thank you very much. It's really a great honor for me to be with you. And I was considering giving this talk. I'm considering giving this talk in Spanish. Maybe I can be more precise speaking in Spanish. So I'm going to change languages, and if someone has problems with Spanish, I think there are headphones for anyone that would need them. Pues muchas gracias. Gracias. Quisiera empezar recordando que en junio del 2018, apenas unas semanas antes de que fueran las elecciones presidenciales, escribí un artículo sobre lo que parecía inminente, que era no solamente la victoria de Andrés Manuel López Obrador, que parecía ya claro que iba a imponerse sobre sus contrincantes, sino que iba a imponerse arrolladoramente, que iba a tener una victoria imponente y que esta no iba a ser un cambio de gobierno ordinario, sino que iba a ser un cambio muy profundo en la estructura política del país, que iba a significar una revisión de la manera en que habíamos acomodado las estructuras del poder y en el fondo iba a ser un cuestionamiento a la manera en que entendíamos la democracia hasta ese momento. Su gran bandera era pues que la transición democrática que muchos habíamos celebrado como un gran avance histórico de México no había sucedido, que había sido en el fondo una farsa y que la verdadera democratización vendría con el advenimiento de su victoria. Y para tratar de entender lo que se insinuaba, lo que se podía olfatear en el aire con esta victoria que se aproximaba de Andrés Manuel López Obrador, me pareció que era muy elocuente, que era muy sugerente la expresión, la reflexión de uno de los pensadores más profundos que se ha detenido en la cuestión de la democracia, que fue Alexis de Tocqueville, quien en 1848, ante la Asamblea Nacional, advirtiendo las implicaciones de las revoluciones de 1848, decía: esto que estamos nosotros viendo en las calles, esto que se está curtiendo entre las protestas sociales, es una transformación profundísima de la política, de la economía, de la sociedad francesa. Y decía Alexis de Tocqueville: estamos durmiendo sobre un volcán. Y esa era, me parece, la sensación que uno podía tener a unos días, a unas semanas de la victoria inminente de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, estaba a punto de reventar aquello que había sido contenido de una u otra manera durante muchos lustros, durante décadas quizá.
Yo creo que ahora que tenemos esta oportunidad de pensar lo que han sido ya pues los primeros 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que estamos pues a la mitad de su sexenio, tengo la impresión de que podríamos regresar a esos tiempos también para encontrar quizá el tono de la reflexión política que le viene a la medida de esta condición política mexicana con el López Obradorismo. Y no quisiera regresar a lo que decía este aristócrata francés, este hombre que veía la democracia con mucha cautela, con mucha desconfianza, advirtiendo sí sus ventajas, pero también sus grandes desafíos y sus problemas, sino que me gustaría regresar a esa época e incluso a esos lugares, no con la reflexión de un aristócrata, sino con la reflexión del gran revolucionario del siglo XIX, que en 1848 o un poco después también piensa lo que significa la turbulencia política del momento. Y me gustaría hablar, y me gustaría traer a esta conversación las reflexiones de Carlos Marx en el gran trabajo de reflexión política que escribió Carlos Marx, que es el 18 Brumario de Luis Bonaparte, una obra absolutamente genial que valdría la pena releer con mucho cuidado, porque es este texto que a mi juicio nos permite darnos cuenta de que tenía razón Marx cuando decía a alguno de sus críticos: yo no soy marxista. Es decir, yo soy una persona que está pensando y que está reflexionando a partir de lo que está viendo, de lo que está conociendo, y en esa medida está siendo capaz de reflexionar críticamente sobre los presupuestos de una visión teórica. Este es el Marx no solamente más atento a la cuestión política, no solamente es el Marx que entiende con gran asombro, con gran perplejidad, el hecho de que lo que acontece en Francia en 1850 no corresponde a su teoría, sino que es el autor, es el filósofo que identifica con gran precisión el embrujo de las palabras, el embrujo de los símbolos y sobre todo la presencia de los fantasmas en la política, la presencia de los espectros en la política de su momento. Y creo yo que si queremos pensar en la política contemporánea de México, a 3 años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, esta clave de la política espectral valdría la pena como pista sugerente. ¿Qué es lo que decía Carlos Marx ahí? Bueno, que hacemos la historia, pero que no hacemos la historia que imaginamos hacer. Que los hombres, dice Carlos Marx, hacen su historia, pero no la hacen a voluntad, no la hacen de acuerdo a lo que ellos desean imprimir al presente, sino de acuerdo a circunstancias, de acuerdo a condiciones que escapan a su voluntad. En la arena de la política, los actores desempeñan el papel que no escogen. Y no son, por lo tanto, estos agentes políticos quienes pueden identificar qué papel histórico juegan. Y pienso que eso puede ser muy sugerente para imaginar el liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador, un hombre que tiene esta visión de ser el gran
transformador, el cuarto reinventor de la nación mexicana, y está cumpliendo un papel que a mi juicio es radicalmente distinto al que él se imagina cuando se ve complacido ante el espejo y cuando proyecta sus propias conferencias en las conferencias de prensa que da todas las mañanas. Dice, y déjenme regresar un momento a esto que estaba tratando de decir. Cuando dice Carlos Marx, las personas, los hombres, hacen su historia, pero no hacen la historia de acuerdo a lo que piensan que están haciendo en el teatro de la historia, curiosamente no se refiere en este ensayo a condicionamientos económicos, a condicionamientos propiamente de clase, de las relaciones de producción, sino al hecho, dice Carlos Marx, que las tradiciones de todas las generaciones pasadas oprimen como una pesadilla la mente de los vivos. Es decir, hay esta percepción de que la relación del político con el pasado, su representación de la historia, puede secuestrar la inteligencia de un político a tal punto de que se convence de que está en un papel, que está desempeñando un papel en el teatro que no es auténticamente el suyo. Y déjenme seguir con esta visión que plantea Carlos Marx como una, como un guiño, como una insinuación a una manera en que podríamos reflexionar críticamente sobre lo que acontece en México. Lo que dice Carlos Marx es que en este evento que es crucial para su visión de este instante en que el Estado burgués puede independizarse relativamente, puede haber una autonomía relativa del Estado, habla él de esta obsesión de Luis Bonaparte con su tío, con la idea de que podía ser, pues no solamente un sucesor, sino una especie de reencarnación de el tío. Incluso pinta con esta elocuencia extraordinaria de un escritor venenoso, puntilloso, terriblemente destructor, imágenes que son de pronto hasta tétricas. Dice, por ejemplo, el sobrino se cubre el rostro con la máscara mortuoria del tío. Esto es una imagen que podría pertenecer como a una escena de Hannibal Lecter. Lo que estamos viendo es que un político se forra la cara con la piel de un pariente muerto. Y esta es la descripción que hace Marx de los ideales de este sobrino de Napoleón. Y dice lo siguiente con este talento literario que tenía sin duda Carlos Marx: alucinaciones de una batalla muerta, palabras transformadas en frases, ideas transformadas en espectros, la ropa de uso convertida en un absurdo disfraz. Hay una cosa grotesca, hay una cosa ridícula en esta intención de repetir un momento de la historia sin darse cuenta de cuál es la condición del presente. Lo que está advirtiendo Carlos Marx frente a este optimismo, digamos, del manifiesto del Partido Comunista, en donde hay una línea de la historia, donde hay una progresión inevitable, casi diríamos mecánica, lo que advierte es que hay sorpresas, que la historia actúa irónicamente. Lo que parece avanzar en realidad es retroceso.
lo que parece progresista en realidad es profundamente reaccionario. Y yo creo que en estos sentidos, en este sentido, hay ahí una pista. ¿Cuál es el papel que Andrés Manuel López Obrador imagina de su gobierno y cuáles son las políticas concretas que ha empujado desde su gobierno? ¿En qué consiste esta idea de la democratización que él piensa abanderar y cuáles son los efectos concretos de sus decisiones? Y para soltar un poco a Marx, en el último, para desprendernos un poco de esta referencia del 18 Brumario, hay una imagen también potentísima de Carlos Marx, en donde él habla de este secuestro de la historia, de este secuestro de las memorias, de esta posesión de los espectros sobre la inteligencia y la voluntad de los actores políticos. Y dice lo siguiente, dice: la nación es un poco como el loco del asilo que piensa que vive en los tiempos de los faraones y que todos los días se queja del capataz que le está azotando con el látigo, que todos los días en el asilo le dice a los enfermeros que ahí viene el mercenario de Etiopía a cazarlo. Es decir, hay aquí una especie de desquiciamiento por intoxicación histórica, si pudiéramos decirlo de esa manera. No ha habido en la historia mexicana, y creo que esto no es la historia mexicana reciente, sino en la historia mexicana, ningún presidente que haya tenido tal obsesión por la historia y al mismo tiempo que tenga una convicción tan profunda de que su sitio en la política es la de la ruptura con el pasado previo. Esto es una trenza muy intensa. Salió aquí una rima un poco desafortunada, muy apretada. Por una parte, esta referencia constante a la historia mexicana, en donde todo lo que sucede, todo lo que acontece en el país, tiene un filtro, tiene un anteojo, que es lo que pasó antes. Y a partir de lo que sucedió antes, en la independencia, en los tiempos de Benito Juárez, en el gobierno de Madero, con Lázaro Cárdenas, puede encontrarse el significado a lo que sucede en este momento en Kiev. Lo que sucede en este momento con las telecomunicaciones, con las tecnologías más novedosas, tiene que encontrar un sitio para ser descifrado, para ser ubicado, para encontrar sentido político en algo que pasó antes. No es, digamos, la racionalidad, por supuesto, del tecnócrata que quiere ubicar un precedente en una política pública que es medible de acuerdo a su desempeño en distintos países. No es la razón del abogado que quiere encontrar el mecanismo institucional para procesar sus decisiones, sino que es la necesidad de encontrar ese precedente histórico que hace que lo que ve tenga sentido. Pero al mismo tiempo, lo que encontramos es esta idea de que no encabeza Andrés Manuel López Obrador de ninguna manera un gobierno reformista. El reformismo es un insulto para Andrés Manuel López Obrador. Ser reformista es ser un sucio. Ser una persona que se reduce a subastar sus convicciones para lograr
pragmáticamente una ventajita. Las personas de convicciones sostienen sus posturas y afilan la navaja porque tienen que cortar con el pasado. En ese sentido, es mucho más revolucionario que quien invitó, quien convocó a la revolución en 1910, quien quería simplemente quitar la pieza del autoritarismo porfirista y más o menos seguir con el orden social, económico, institucional que había pervertido una dictadura. Y en ese aspecto creo yo que hay algo que nos recuerda a algo que ha descrito el historiador Timothy Snyder, a quien seguramente muchos de ustedes ubican como el autor de este panfleto muy pertinente y muy oportuno al arranque del gobierno de Trump, que fue este panfleto On Tyranny, que me parece que es perfectamente un manual para resistir a las tentaciones autoritarias de nuestro tiempo, regresando a las lecciones del siglo XX. Y lo que dice Timothy Snyder en ese libro y en otros ensayos es que hay una experiencia del tiempo. Y la experiencia del tiempo que se concentra Timothy Snyder es lo que él llama la política de la eternidad. ¿Y en qué consiste esta política de la eternidad? En la idea de que las naciones dan vuelta todo el tiempo en un mismo círculo, escenificando siempre el mismo conflicto. Que no hay grandes sorpresas, que no hay grandes desviaciones, sino que hay siempre, perpetuamente, una polaridad, que es una polaridad histórica, política, pero es también una polaridad moral. Y esto lo representa constantemente Andrés Manuel López Obrador, entendiendo que la historia de México, e insinúa que esa es la historia del género humano, es la batalla eterna entre el liberalismo y el conservadurismo. Lo tengo por aquí en una cita de alguna conferencia de prensa donde dice: son dos agrupamientos nada más, liberales y conservadores, no hay más. Eso ha sido así toda la historia. Se han ido agregando socialismo, comunismo, fascismo, neoliberalismo, pero los troncos, las corrientes principales son conservadurismo, liberalismo. Eso es, no hay otra cosa. En ese sentido, esta es la manera en que se puede encontrar sentido a cualquier cosa cuando Andrés Manuel López Obrador abre los párpados. Hay ahí un eje y en una zona está el patriotismo liberal, el progreso liberal, la vanguardia liberal y por el otro lado la ponzoña moral, la oscuridad, el retraso, la opresión del conservadurismo. No hay, por lo tanto, espacio para poner un piecito del otro lado. Porque si uno pone una pata del otro lado, hay esta posibilidad de ser tragado por el maligno, por llamarlo de alguna manera. Y no es, creo yo, esta lectura de la historia una forma, yo diría, muy sensata de alimentar prudencia, de decir, bueno, hay estos precedentes, hay esta tradición, venimos de este sitio, sino que es una forma que creo yo que evoca esta noción espectral que oíamos en la perspectiva de Carlos Marx. Esta, digamos, posesión intelectual que impide
encontrar mérito, valor, significado, aporte en algo que pueda estar en un campo distinto, que puede ser incluso más poroso, más dúctil de lo que parecen esos bloques herméticos que a lo largo de la historia representan el mismo drama. Ya lo que quisiera aludir es esta visión que creo que forma parte de del gran legado de la historia oficial de México, como esta visión en donde los distintos capítulos de la historia mexicana que conocemos los niños a partir de los libros de texto es simplemente una secuencia de la batalla de los buenos, que son muy buenos, y los malos, que son malísimos. Ahora, lo que dice Marx es que no solamente los espectros son los personajes del pasado, no solamente son los hombres que forman parte de este panteón personal de la imaginación política del presidente, sino que lo que plantea Marx es que las ideas mismas se convierten en espectros, que los argumentos que en algún momento fueron frescos, que en algún momento tuvieron punzada, que podían generar una reflexión, quedan hechos solamente, quedan convertidos a su cáscara. De nociones muy complejas, pues queda el forro, la parte exterior, y ante todo lo que queda es la fórmula de su promoción comercial o de su promoción propagandística. Y eso es lo que creo que vemos en términos de esta visión política, que algunos llaman esta visión ideológica de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no lo es. Yo creo que no podemos nosotros identificar un proyecto ideológicamente claro en Andrés Manuel López Obrador, porque a mi juicio lo que hay en su pensamiento son frases, no ideas. Y hay una diferencia muy importante. Si no es un ideólogo, es un fraseólogo. Es un político que comprende la política a partir de un refranero, que define no solamente su manera, que lo hace con extraordinario talento, para comunicarse, para ser persuasivo, para acercarse a un público amplísimo. Es decir, no son un dispositivo retórico que podría ser de gran uso para cualquier político y que cualquier político envidiaría el uso del lenguaje que tiene Andrés Manuel López Obrador. Entre paréntesis diría, ¿qué políticos tienen esa capacidad de acuñar expresiones que se convierten realmente en parte del lenguaje popular? Y eso lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador de manera muy fértil. No sé si me estoy desviando, pero creo que esto es pertinente. Tuvo en su campaña electoral, en donde denunciaba el lujo, la opulencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, se concentraba en el avión presidencial, decía, esto es una cosa faraónica. Decía, este avión no lo tiene ni Obama. Pues es una expresión genial. Es una expresión genial en la medida en que esa frase fue adoptada por todo mundo, entendiendo que los niños, cuando uno llegaba a tener el videojuego que no tenía el otro, decía, es que este no lo tiene ni Obama, ¿no? Bueno, eso a mí me parece genial. Es decir, cuando un político tiene esa capacidad de convertirse en el lenguaje popular, no solamente absorber el lenguaje popular,
sino impregnar el lenguaje popular, como por ejemplo con sus expresiones de descalificación, los fifís, por ejemplo, una palabra muy en desuso que se convirtió en moneda corriente desde hace 3 años, ¿no? Lo que trataba de decir es que hay en López Obrador estas frases no son solamente un vehículo de comunicación, sino que son una cazuela a partir de la cual él puede pensar y entender el mundo. Es un secuestro de esas frases que me parece que representan esta política espectral. Pensemos en cosas concretas y me interesaría con ustedes hablar, no sé cómo voy de tiempo. Me gustaría hablar de varios asuntos, me gustaría hablar del tema de la Constitución, de la noción de la democracia, del sitio del ejército y de la corrupción. Entonces, voy a tratar de apurarme. Dice un gran estudioso del constitucionalismo contemporáneo, Andrew Arato, que todo populismo tiene una ambición constituyente, que en todo populismo hay esta ambición de rehacer la Constitución. Y esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador hace un par de meses en la ceremonia de aniversario de la Constitución. Dijo Andrés Manuel López Obrador: yo tenía la ambición de promover un nuevo constituyente. Y en esta épica histórica tiene mucho sentido. Si cada transformación histórica tiene un símbolo constitucional, la Constitución de 1824 tras la independencia, la del 57 del tiempo de la reforma juarista, la de 17 con la Revolución Mexicana, pues le quedaría, embonaría esta idea de que a la altura de la gran transformación una Constitución López Obradorista. Y reconoce López Obrador: no tengo ni el tiempo ni la munición en el Congreso para echarlo a andar, pero con las reformas que estoy haciendo y con las reformas que voy a impulsar en la segunda mitad de mi administración, va a haber una nueva Constitución. Ahora, lo que hay en la práctica cotidiana de la presidencia de López Obrador es un embate a todos los dispositivos constitucionales que sean un freno, porque no hay en la visión política de López Obrador sitio para la legitimidad de las disonancias. En su visión claramente mayoritaria de la democracia, no es propiamente un actor democrático aquel que le dice a la voluntad del pueblo, que es por supuesto la que él encarna, detente o vete despacio, o tienes que seguir este caminito, o si quieres hacer estas cosas tienes que hacerlo de acuerdo a estas reglas, respetando estos derechos, siguiendo estos procedimientos. Es decir, hay una visión que rechaza, a mi juicio, el constitucionalismo por dos vías. Uno es el desconocer a la Constitución como freno, como dispositivo que limita el poder, que lo restringe, que le marca un sendero obligatorio. Y la segunda manera en que desprecia el constitucionalismo es como máquina, como ingeniería, como dispositivo ingenieril que permite el movimiento de un artefacto. Yo creo que eso es clarísimo, por ejemplo, cuando pensamos en el proceso que vivimos hace una semana en México con la elección, la votación
del revocatorio de Andrés Manuel López Obrador. Esto forma parte de esta expresión de una de sus frases. El pueblo pone y el pueblo quita. Y como el pueblo pone y el pueblo quita, en cualquier momento puede haber una votación para que el pueblo quite al presidente. Y lo que a mí me parece llamativo es que, habiéndose instituido esta regla en la Constitución, no es claro qué sucede después de ese evento. López Obrador pasó, y yo creo que pasó exitosamente con la prueba de la elección revocatoria del domingo pasado, pero pensando en el México político de los próximos lustros, de las próximas décadas, en donde creo que es improbable tener esta figura tan arrolladoramente popular como López Obrador, ¿qué es lo que sucede con esta institución? Que no se pone a pensar, por ejemplo, si México tiene un periodo presidencial demasiado largo. 6 años es, en efecto, muchísimo tiempo para un mal presidente. ¿Y qué sucede cuando vote la gente en contra de ese presidente y haya el desahogo de librarnos de un mal presidente? Pues lo que tendremos es un proceso en donde tendremos presidentes con menos legitimidad que el revocado, con un periodo presidencial cortísimo que sumirían al país en los últimos 3 años de la administración, pues yo creo que en una parálisis muy grave. Es decir, aquí hay un problema, creo yo, de cuidado de la política en términos de su mecánica. Y creo yo que esto forma parte de un proceso que bien podría describirse como un proceso de desconstitucionalización. Es decir, hay un proceso de corrosión institucional en México desde hace 3 años, y no es que México tuviera a finales del 2018 instituciones fantásticas, ni maravillosamente eficaces, pero a la distancia empieza uno a reconocer que eran principios germinales de una estructura de complejos equilibrios políticos. Y aquí lo que hemos visto son distintas formas de lidiar con los contrapesos. Uno tiene que ver con un ataque retórico muy constante de cuestionamiento a estos espacios, sea en el Instituto Nacional Electoral, sea en la Comisión de Competencia, sea en el Instituto de la Transparencia, es decir, un ataque retórico que sí causa mella, sin lugar a duda. Un ataque presupuestal, también muy importante. Un intento de ocupación, tener a los titulares de estos órganos simplemente como delegados del presidente, como representantes directos del presidente, como es el caso, creo, el más sonado de la Comisión de los Derechos Humanos, e incluso un proceso muy delicado, y es el hecho de que ante las vacantes de estos órganos, el presidente decide simplemente no llenar los huecos que hay, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Competencia, en donde termina el periodo de un comisionado, termina el periodo de la titular de la comisión. El presidente debe mandar sus candidatos para que sean aprobados, pero no hay una intervención de la presidencia para llenar esos espacios constitucionales. Déjenme hablar ahora de 2 asuntos que a mí me parecen particularmente preocupantes, y uno de ellos es el del ejército. Si hay una gran sorpresa en la administración de López Obrador, me parece que es esa.
López Obrador, en buena medida, creo que debe ser reconocido como un político muy coherente, en el sentido de que, en buena medida, lo que ofreció en la campaña lo ha estado haciendo. No ha traicionado muchas de sus promesas, ha seguido con su catálogo de compromisos puntualmente. En lo que sí sorprende y en lo que sí ha habido un rechazo de sus compromisos específicos es en el sitio del ejército en la vida pública mexicana. López Obrador, como candidato, se comprometió a que los militares regresarían a sus cuarteles y no estarían, como desde tiempos anteriores, particularmente desde tiempos de Felipe Calderón, en labores correspondientes a la seguridad pública. Y bueno, no solamente han seguido en esas funciones, han tenido una función incluso mucho mayor con la creación de la Guardia Nacional, que es una corporación militar que se encarga de asuntos que no corresponderían al ejército mexicano. Y no solamente eso, sino que se han convertido en el gran aliado político del presidente López Obrador, sin lugar a duda. El ejército, dice el presidente López Obrador, en otra de estas fórmulas, es el pueblo uniformado. Es decir, no hay nada que temer. El ejército es pueblo. El ejército no podría violar derechos humanos. El pueblo no podría... ¡Ay! ¿Qué pasó? Creo que fue una protesta militar. Y entonces hay esta expresión constante para alertar a quienes pudieran tener incomodidad por todas estas funciones que se le entregan al ejército mexicano, y la respuesta del presidente de México es siempre la misma: no hay problema, esto es el ejército, este es el pueblo uniformado. El CIDE ha hecho un registro muy interesante, que es el Inventario Nacional de lo Militarizado. Es decir, todo el catálogo de funciones civiles que se han ido desplazando al ejército mexicano. Y eso tiene que ver con ser los grandes constructores de las obras favoritas del presidente de la República, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que no solamente construye el ejército, sino que ahora administra el ejército, y en donde el gerente del aeropuerto es un militar en activo, y los fondos que vengan del aeropuerto internacional serán fondos para el ejército. Lo mismo las obras del Tren Maya, lo mismo las obras del banco que ha creado el presidente López Obrador, lo mismo las aduanas, ni más ni menos que las aduanas, las aduanas para el ejército, los puertos para la marina. Es decir, un cóctel que me parece que es una receta de opacidad para la corrupción, para la generación de conflictos entre el poder civil y el poder militar. Y más aún, una cosa particularmente delicada, y es el hecho de que para el presidente López Obrador la consolidación de sus reformas depende de la asignación de ellas a la tutela de las fuerzas militares. Es decir, en lugar de consolidar estas reformas, buscar su permanencia a través del cambio de la Constitución para que en la Constitución queden fijas, mejor dejémosle al ejército, porque el gobierno que venga, sea neoliberal o no, no se va a meter con el ejército. Fernando Escalante, este brillante sociólogo del Colegio de México, decía: esto es realmente muy preocupante, parece que se está cerrando, o más bien se está abriendo, se está terminando
el paréntesis civilista de la política mexicana. Y estas son, pues claramente, una de las reformas que no concluyen en el momento en que se termine la responsabilidad presidencial, sino que dejarán una estela de consecuencias, a mi juicio, gravísimas para la vida democrática del país. Y lo último que quisiera mencionar es el tema de la corrupción. Si López Obrador creo que llegó a capturar la simpatía popular que logró y que mantiene sin lugar a duda, tiene que ver con esta denuncia muy constante de toda la vida política de López Obrador, de denunciar la corrupción que ha existido en el país y de describir la corrupción como el gran problema histórico de México. Desde luego lleva esto a una posición, a mi juicio, muy ingenua, que sugiere que si se acaba la corrupción en el país, lo que se produce es una especie de multiplicación milagrosa de los panes, porque si no hay corrupción alcanzaría absolutamente para todo. No habría ya que hacer cuentas. La aritmética sería irrelevante sin corrupción, porque alcanzaría absolutamente para todo. Ahora, lo que me parece importante de la actuación política de López Obrador frente a la corrupción es que esta tiene una dimensión de prédica y no de medidas institucionales que tengan como propósito cerrarle el camino a la corrupción. A López Obrador lo podemos escuchar una y otra vez hablar sobre la moralización de la vida pública. Pero hay en su visión del ataque a la corrupción nuevamente una fórmula, una idea muerta, que es que la corrupción se combate de la misma manera en que se limpian las escaleras, que es de arriba abajo. La corrupción se va a limpiar como se limpian las escaleras, de arriba abajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues una visión mágica del mundo que consiste en imaginar que si el presidente de la República es un hombre honesto, la corrupción automáticamente desaparece. Porque si el presidente es honesto, los secretarios son honestos, los subsecretarios son honestos, los policías son honestos. Si el presidente es honesto, los gobernadores y los alcaldes y los presidentes municipales serán honestos. Y eso implica que en este momento el presidente de la República está convencido de que ya no hay corrupción, a pesar de que los indicadores objetivos, la apreciación de la gente indica que las cosas están por lo menos estancadas en materia de combate a la corrupción. Pero nuevamente, lo que encontramos es esto que trataba de advertir al principio, esta noción de la perspectiva política de un agente con tal esperanza que llega a la presidencia en el 2018, con un empuje popular tan fuerte que le da una mayoría que ningún presidente en tiempos democráticos ha tenido y que, sin embargo, me parece que no está construyendo un régimen más democrático, no está construyendo un orden público más transparente, más limpio, y no está teniendo los resultados que él proyectaba en términos del combate a la pobreza, en la disminución de la desigualdad. En algún momento, tratando de entender el fenómeno de López Obrador y de su gran atractivo electoral y su gran fuerza popular,
pensaba que Andrés Manuel López Obrador tenía un diagnóstico certero de los problemas del país, pero no tenía un diagnóstico preciso de a qué hacer con ese diagnóstico. Me parece que no era en realidad un diagnóstico, sino que era una denuncia. En López Obrador hay una manera de nombrar y de expresar los síntomas y los dolores del país, pero no hay una identificación de cuál es particular y concretamente el padecimiento que se trata de atacar. Y en ese sentido, lo que hay en términos políticos es esta confianza en esta entidad orgánica que él encarna, que sería el pueblo. En términos económicos, sería una visión en donde hay que eliminar la política neoliberal en el discurso, pero no tocarla muy concretamente en sus palancas esenciales, y combatir la corrupción con sermones cotidianos por la mañana. En ese sentido, creo yo que podemos ver nosotros el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un gobierno que es radicalmente distinto a lo que pretende ser en su propia construcción simbólica de su mandato. No un gobierno de izquierda, sino un gobierno profundamente conservador. No un gobierno que democratiza un sistema que necesitaba oxigenarse, sino un gobierno que enfatiza los rasgos del hiperpresidencialismo y del autoritarismo, un gobierno que tiende a ser más opaco y que en el fondo es una especie de segunda vida del régimen económico neoliberal. Muchas gracias.